Ustedes ya la vieron y disfrutaron un pequeño adelanto de su carisma, de ese cuerpo escultural. Curvas que hacen suspirar a cientos de hombres. No, pero en realidad uno se fija en la sonrisa y en el carisma, ¿sí? Porque eso se evidencia. Esa sensualidad va acompañada de un gran corazón e infinidad de talento. No, no digo más, porque el marido mide como 1.90. Miremos la 1.93. Miremos las imágenes mejor. Entre tus brazos. Entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara. Me cobijé la cara. Con tus manos. Con tus manos. Seguirte amando. Nadie nos va a dañar la fiesta, don Ismael. Vamos a ser felices. Catherine, tenía tanta esperanza en nuestro equipo. No. Todas mis fichas es que puestas. No. ¿Gati? ¿Me voy? Yo dije, leña, despierta. Pero es que era muy temprano en la mañana. Despierta, no, era muy temprano. Todavía estoy dormida. Comenzamos con las imágenes de Cuando Vivas Conmigo. Felicitaciones. Qué buen trabajo. Está liderando en este momento el Prime. Y hablemos de Armida, porque es un personaje muy interesante que te hace afrontar un nuevo reto en este camino, Catherine. Bueno, sí, en este momento de la historia, ya después de la muerte de don Ismael, Armida queda totalmente sola y llena de problemas y con unos enemigos muy poderosos. Entonces, nada, ya le toca, ahorita le toca todo lo malo. Claro, porque este cuento de hadas... Me empezará a sufrir mucho. Este cuento de hadas perfecto, del príncipe azul, del patrón que dice, que te dice, vamos, por la vida. Sí, y repente... era el hombre que la hacía sentir a ella segura, protegida también. Y ya queda sola y supuestamente con plata, con un dinero que se lo quieren quitar. O sea, con una cantidad de líos que ella no quiere. Que es lo mejor, que Armida no quiere nada de eso. Ella quiere salir de todo eso para tener una tranquilidad y ya. Ese personaje tiene un presente limpio, apoyador, muy laborioso, pero tiene un pasado un poco fuerte, ¿no? Un poco... turbio de alguna manera, pero es también por las consecuencias de la vida, lo que le tocó vivir a ella para salir adelante, para seguir haciendo algo como funcionando en su vida, en el día a día. Un trabajo muy bien hecho, además acompañado de música como esta, que nosotros con la cultura mexicana estamos ahí mezclados y eso les ha dado también gran relevancia. Estuvo Diego Trujillo aquí contándonos de lo que ha sido el trabajo y lo que ha sido el elenco, ¿no? Que también se apoyan unos con otros, la pasan bien. No, sí, ¿para qué? Pero... fue un equipo maravilloso. Yo nunca había trabajado con Diego Trujillo. Para mí fue un placer. Es un excelente compañero. Entonces, nada, yo creo que ahí también logramos encontrar como un punto de química en el trabajo, como pareja, como la historia de amor que teníamos nosotros dos. Entonces, realmente llegamos al punto de que nos veíamos muy enamorados en la historia. Entonces fue muy bonito y nada, para mí fue un placer trabajar con Sandra Reyes, que es mi hermana, que tampoco había trabajado con ellas. Fue una experiencia muy bonita donde también aprendí muchas cosas, tanto para mí como para mi carrera. Una historia de seres humanos, una historia sencilla, pero que ha captado la atención de los televidentes. Y hay personajes dentro de la novela que no son tan afines contigo, pero que cuando dicen fuera del aire, sí lo son. No, éramos una familia. Mira, ¿Uno de ellos? ¿Qué? Mira. ¿Qué hubo, Te mando un beso y un abrazo gigante. Vos sabés lo bien que la pasamos grabando. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me regaló City TV y Bravísimo para mandarte este mensajito y recordarte que te quiero mucho, te admiro y te respeto. ¡Ay, divino! Parche caleño. No, Manuel. Besos. ¿Nos puedes adelantar algo o no nos puedes adelantar más? Pues, de Armida. Sí. Okay, ya voy. Lo que puedo adelantar es que no vienen cosas fáciles para Armida. Viene ahorita una parte de la historia muy fuerte para ella. Que si el señor resucita o no. Lenny, un tuitero, no. Lenny nos pregunta. Pero así en tono cachaco. En tono hipster. En tono cachaco de barrio. Pero resucita o no resucita, hermano, porque así tampoco. No resucita, ya se murió, ya lo enterramos. Y ahorita Armida tiene que empezar a vivir todo su duelo y también a padecer todas las consecuencias. Ay, caramba, no lo esperaba yo. Bueno, pero vamos a una historia linda. Sí, cambiamos la página. Sí, cambiamos la página y vamos a hablar de una historia de amor.
¿Qué? Mira, mira, nos rodean claro todas las historias de amor. Las comedias románticas siempre tienen un final feliz. Siempre. Siempre. Oye, la música. Ay, ¿y ahora con qué van a salir? ¿Cuál es la sorpresa? No, no, todo está. ¿Conociste a Tommy hace cuánto tiempo, Kat? Hace 10 años. ¿Lo viste por primera vez? ¿Se flecharon de una o eso no fue tan inmediato? No, no fue inmediato. No. No, nosotros nos conocimos hace ya 10 años, nos conocimos trabajando. Y al comienzo, la verdad, me cayó un poco mal. ¿Qué? Me decía como mala, pues mala un pan gente. De Dios. ¿Pero qué? ¿Te parecía como qué? Como, como mala gente. Yo decía, ay, como mala gente este hombre, ¿no? Entonces, al comienzo, pero ya después empezamos a compartir y él también empezó a hacer sus punticos a ganar punticos, claro. Sí, ganó puntos ¿con qué? ¿Con invitaciones? ¿Mandaba flores? Con cositas, con chocolaticos en grabación. Yo de momento a otro abría Tommy, la cartera, ¿no? Y encontraba un chocolate ahí. Quien lo vea a Tommy con una carita. Ahora, ¿Cómo contará la historia Tommy? Pues no sé, los hombres tenemos una versión que es un poco más corta, ¿no? Ay, no, sí, pero quítame la música, por favor. No, ese fondo musical. Hay una canción, que los identifique, una canción de ustedes, de la banda sonora de amor. No, pues tenemos muchas, yo no sé, ¿cuál? Tantos años han sido muchas. A ver, díganos una. Usted pida por esa boquita. Listo acá. A ver, ¿listo? Ay, no, pero ¿por qué me ponen a esto? ¡Que entre el marido! ¡Que entre el miserable no, el marido! ¡No, el marido! Vamos a ponerle el orden a esto, hermano. Vamos a ponerle el orden. ¿Qué? Adelante, Tommy, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, sigue. Buenas, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo estás recién? Una amiga. Una amiga más. Hola, mucho gusto. ¿Cómo? ¿Estás recién llegadito? Llegué a las 6:30 de la mañana. ¿De dónde, Tommy? Sí, de México. Yo estoy en México radicado. Uh-huh. Estoy trabajando allá. El corazón acá, la familia, los niños, todos acá, pero estamos trabajando allá, nos está yendo muy bien, entonces bueno, y vine a darles una sorpresa y vea. Teníamos un evento ahorita, venimos de Simón Bolívar, de una carrera, niños, con los chicos y ahora dice que acá, pero bueno, bien, contento. Así, nadie así sabe, mi mamá no sabe, y, mamá estoy acá, me soltaron. Llegué.